Muy buenas tardes a todos. Buenas, ¿qué tal? Noches, noches, tardes son aquí, nunca me acuerdo. Muy buenas noches a todos, buenas tardes si hay alguien despistado que está en el mismo hemisferio que yo. Un saludito a todos. Mira, sigue. Yo juraría que había subido la cantidad de seguidores, me ha subido a 210. Bueno, y bueno, más fácil llegar, había puesto 250, pero bueno. Pues nada, saludos a todos, aquí estamos en una edición más de este stream pseudo lamentable y muy de medianías, en el que hoy vamos a hablar de una consola que fue de todo menos grande y pasó con mucha pena y con muy poca gloria. Estamos hablando de la Watara Supervision, una especie de clon del Mercadona de la Game Boy, que llegó a tener 70 juegos, lo cual es todo un milagro, y algunas de las carátulas más feas que he visto en mi perra vida. De hecho, en el último artículo que escribí en el blog, allá por el año pasado, en diciembre, quería escribir algo para este año, pero al final estoy escribiéndolo, pero no voy a terminarlo ni de coña, porque es un artículo nuevo de los patitos y esos son larguitos. Pero bueno, la última vez que hice un artículo en el año pasado, que fue uno por hacer alguno en el año, ¿verdad? Para que no se considerara todo tan muerto, hice uno de mis artículos dedicado a las portadas y había una cantidad tremebunda de portadas de este sistema, porque tela marinera, lo malas, horrendas y feas que son. Sí, mucho más. Calandrajo aquí está diciendo más feas que las de Master System de Occidente. Pues bastante más. Bastante más. Los dibujos son absolutamente detestables. Hasta el amigo Dani Quesada la sacó en un directo solo por el motivo de enseñar esas portadas, porque son tela marinera. Luego os pondré el enlace de para ver eso, porque son tela marinera. Bueno, vamos con el primer jueguecito de esta maravilla. Se llama Alien. Es un matamarcianos. Aquí tenemos este bonito fondo que nos pone el MAME para ambientarnos. Por lo menos suena estéreo. Aquí tenemos la demo. Atención al scroll. Porque esta especie de R-Type muy lamentable. Vamos a jugar. Porque a mí me gusta sufrir. Me gusta sufrir por vosotros. Buenas, Chavichar. ¿Qué tal? Buenas noches. Se mueve más lento que el Nemesis de MSX. El scroll, digo, el scroll de abajo en especial. Ahí. Venga, venga. ¡Enemigos! ¡Madre mía, Alvin! ¡Tira una letra A! ¡Mi arma es una A! ¡Mi arma es una A! La música es un taladro, señores, un taladro. Quiero un enemigo final, por lo menos, para reírme de él. Fijaos la copia tremebunda de el borde, que es la pantalla de la Watara. Tiene ese High Quality Stereo Sound. ¿Os suena algo? Por supuesto, a Game Boy. Que tenía ese no sé qué, no sé cuántos Dot Matrix. No me acuerdo cuál era el mensaje exactamente, pero está completamente copiado. Pecholata tiene un jamón, joder. Al precio que valen por estos lares los jamones. Ni os imagináis. Un jamón
muy, muy, muy medio, como podría ser, no sé, un Del Pozo. Aquí está... Vamos a ver, no está Cristian por aquí para que me ayude, pero sería 1.700.000 guaraníes, que son... A ver. Pillaré la calculadora. Hay que dividir entre 7.000 para sacar cuántos euros, pero os puedo asegurar que lo sobrefacturan más que nada. Aquí estoy jugando en Matamarcianos y haciendo cálculos. A ver. Mátame, no me importa. Bueno, no, venga. Vamos. Pero hay otra nave aquí, que estos pajarracos. Se nota que me he tomado un café bien cargadito antes de empezar el programa, ¿verdad? Estoy sumamente espabilado. Vamos a ver si con esta consola aguanto el espabile hasta el final. Pero para mí que se repite todo aquí. Ay, choqué con una montaña. ...242 euros... el kilo de jamón El Pozo. Imaginaos la... el sobrefacturado que hay aquí. Un jamón que creo que en España está a los 60 euros por ahí. Bueno, dejemos de hablar de jamones, que me da un hambre. Me da un hambre. Y vamos, vamos con otro juego que, bueno, como os imaginaréis, estas cosas de Watara están programadas básicamente por 3 o 4 coreanos o 3 o 4 compañías distintas. Casi todo lo hacía Sachen, viejo conocido de los de la gente de que tiene Game Boy y eso, que eran una peña que hacían juegos sin licencia para Game Boy. Luego otra peña que se llaman Tincheng Enterprise, más chino imposible. Y luego otra peña que se llama Bone Treasure. Bueno, básicamente lo que hacían era copiar a mansalva los juegos. A ver, ¿a qué suena eso? ¿A qué suena esto de aquí? Por Dios, hasta el tling es el de Game Boy. Anda, que tela marinera esta peña. ¡Se llama igual! ¡Sí, señor! ¡Ni se molestaron en cambiarle el nombre al juego de Nintendo! Ya no sé ni de qué habla. Atención. Pero... aquí llevamos un panda contra unos pingüinos. ¿Por qué un panda tendría que pelear contra unos pingüinos en una pelea con globos a muerte? No sabemos. La diferencia entre este y el Balloon Fight de... Nintendo, además de la inercia de pena y el cambio de personajes, es que aquí los escenarios tienen pinchos y ese tipo de cosas. Ahí está el viento. Mirad. ¡Oh! Las físicas maravillosas. Calandrajo ya tiene la misma audiencia que yo. Joder. Tengo que empezar a emitir 2 días a la semana, por lo que. Ahí está el aire. Acá hay aire. Por lo menos esto es pseudo jugable. Pseudo, tampoco hay que pasarse.
Venga, último nivel, ya, ya, ya me un poco... Oh, me morí. No es una copia del Just, el Balloon Fight, incluso el original. ¡No! ¡Para nada! A mí me mola el... Yo no sé qué versión es, creo que es la de Game Boy Color. Y a lo mejor la de NES, que tiene esa opción de... Se puede jugar a esto y se puede jugar a una especie de plataformas con globo. Que mola. Ahí, calandrajo, ahí. Sabía que dirías eso. Exactamente eso. Bueno, ya está este. Por favor, no puedo más. Un Tetris. ¿No atrevemos con un Tetris? No sé. No pueden joder, ¿no? Es un Tetris. Travel Mate. ¿Eso puede que haya sido la edición Yankee de la Guatara? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta música? Qué poco Tetris, por favor. Parece un plataforma. ¿Eh? Parece robada del buble buble o algo así. Buena Rescorsa. Saluditos. Bueno. En serio. En serio, me suena. ¿Estáis escuchando el sonido o no se suena el sonido? Pregunta. Porque a lo mejor no tengo seteado el sonido. Yo estoy aquí felizmente poniendo este bodrio. No, no hay sonido. Bueno. Esperadme un segundo entonces. No puede ser que os estéis perdiendo esta maravilla sonidesca. Vamos a ver, voy a arrancar el mismo. Voy a ponerlo en pequeño. O sea, en pequeño, en ventana. Y me voy a la configuración del Twitch Studio. Y vamos a ver por qué no suena el maldito estudio. Tenéis que quejaros antes. Lo primero. ¡Oh! ¡No hay sonido! ¡Oh! Es nuestro derecho que la pobre tortura de esto no lo sufra solamente Raúl. Queremos sonido, queremos sonido, queremos sonido. Una cosa así. No, no hace falta que sea exacto. A ver, mes y el sonido del mes. Ya sé por qué, porque estoy con los auriculares hoy y lo cual auricular un poco más coñazo. A ver, mes, suena, hijo mío. A ver. Venga. ¿Ahora hay sonido? ¡Ahora hay sonido! Sí, señores, voy a bajarlo un poco. Porque si no, se me traga. ¿Qué os parece esta maravillosa música? O sea, eso quiere decir que cuando hemos puesto el Matamarcianos, no se estaba torturando del todo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sí, es una copia de... ¡De Mario, joder! Es una la música de Mario, pero retocada, mal retocada. ¡Claro que no suena! ¡Claro que no suena! Esperad. No. Tortura. El momento que no escuchéis sonido, me avisáis. ¿Escucháis esto, verdad? Sí, ahí veo el medidor. Bueno, atención a la super música que tenía esto. Bueno. Bueno, ¿escucháis ese? No. Es como el Chevius, pero en peor. Bueno.
Sigamos con las maravillas de esta consola. Un buscaminas, mejor que nos lo muestre. A ver, Bubble World. ¿A qué podría parecerse esto? Venga. Un Bubble World, ¿qué podría ser? ¿Qué juego van a copiar ahora? Vamos a por él. Turín, le copié el Turín a Game Boy. Dice, abuelo, quiero la Game Boy para Navidades. Te he encontrado una consola parecida a los chinos y me han dicho que igual. Atención, la copia. En cutre. ¡Qué mal se mueve! Tiene scroll, ¿qué es esto? Mete el salto. ¡Ay, por favor! ¡El peor clon de Bubble Bubble que he visto en mi vida! Y mira que he visto muchos piratas, pero esto le supera a todo. Ese ni me ha tocado y me ha matado. Toma ya. ¿5000 pelas costaban estas? ¿Sabéis qué? Yo habría preferido un llavero de esos con el Tetris antes que esto. Subite, engendros del diablo. Ahí habéis sufrido. La Game & Watch va más fluida. Pues casi, casi, ¿eh? El Tetris, desde luego. Un Socoban, paso de enseñarlo. Se llama Carrier. A ver, esto... Aquí hay uno que tiene pinta de... No sé, o es un Bomberman o es un Zelda. Otra maravilla de... Bone Treasure. Tiene batería. ¿Os fijáis en el estéreo? Es como el de la Amiga. Se para... No estéreo... O sea... Son dos canales por un lado y por aquí hay otro. A lo mejor se va el efecto de sonido también por ahí. Chicharra chitumera, sí, pero... ¿Qué es esto? Parece un rock. ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Socorro! ¿Qué es esto? Es un rogue. Realmente es un rogue. Sal por la puerta. ¿Eh? Sí, es un rogue. Es un rogue. 100% rogue. Bueno... Que le gustan los rogues. ¿Eh? ¿Eh? No, ese me machaca. ¡Ja! ¡Por favor! ¿Qué ha sido esto? Señores, ¿qué ha sido esto?
Madre mía, la música del Game Over. ¿Qué va a tener mejor música y gráfico que el Spectrum? No, 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 por ahí no te permito. Esto es lamentable. A ver, Challenger Tank. Atención, que este tiene hasta pantalla de presentación y está programado directamente por Guatara. ¡Ay, qué miedo! ¿Os suena de algo eso, ese dibujito, como Space Harrier? Uy, este sistema de disparo ya presagia la catástrofe. ¿Y cómo disparo? Ahí está. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay que girar la torreta? Es tan lento como un tanque de verdad. Solo que mira cómo se mueve. Boing. Medía uno. Oh, armas. Se mueve como un avión, ¿eh? Será lento, pero... ¡Madre mía! ¿Visteis cuando ya no te queda ganas de una segunda partida? ¿Puede correr el Doom? ¡No! Mirad, este es... Aquí viene una copia descarada de un juego de Spectrum. No creo ni que hayan pagado licencia. Es un juego isométrico de esos que tanto le gusta a Mai, que se llamaba Chimera. Y que en Spectrum sonaba un... Chimera después de cargar. Me temo el desastre. ¡Eh! Se cerró el emulador. Bueno, pues... No esperaba ese tipo de desastre. Pero bueno. A ver, Dancing Block. ¿Qué cuerno es Dancing Block? Bueno. Ojo, soy un dado del 1 y disparo unos. A ver. Pero disparo donde me da, hacia donde me da la gana, o sea, básicamente hacia donde queda el 1. Pero joder, pues esto es dificilísimo acertar a alguien. Buenas, Cristian. Mira qué maravilla, te estabas perdiendo. Guatara Supervision in the house. In the house de nadie, porque, por favor. ¿Por qué para las bananas mis disparos? ¿Por qué? Vaya, encima va... Ah, no. ¿Sabes si me habían terminado los disparos? ¿Paso cuando recojo toda la banana o...? Sí. Yo tengo un sello por ahí para Mega Manía, que es un zurullo humeante, y sí, realmente se podría aplicar para esto. Porque están las naranjas.
O sea, imaginaos. Vamos a hacer la reunión de brainstorming de este juego. Vamos a hacer un juego cuyo protagonista sea un dado con un número uno que dispara y que tiene que ir recogiendo naranjas mientras mata abejas. ¡Toma! ¡Toma! O sea, joder, macho, ¿dónde compran las drogas? ¿Por qué? Bueno, un agujero, pues tira por el agujero, pero tela. Tela marinera, es la chaqueta de la Watara. Bueno, ahora vamos por Delta Hero. Otra cosa que tiene pinta de me recuerda al de Master. Los tipos de gráfico, por supuesto no va a aparecer nada. ¡1992! ¡1992! Me encanta. ¿Plane? ¡Es Plane! Sí, es una copia del que os he dicho. Pero... estos chinos... ¿qué tengo que hacer para coger las cosas? Nada, bueno, pues no recojo nada. No me importa recoger cosas. Madre mía, cómo parpadea todo. Cogido básicamente, no me jodas, espera, me pongo encima, no se me pone encima, me pasa de largo de lo que quiero recoger. Ahí hay un enemigo que es básicamente un saco de dormir o un saco o una gorra de santa con patas. ¿Estáis viendo al mismo tiempo Hadouken? Ah, no sabía que estaban ahora. Bueno, a ver, ¿qué cuerno es esto? Dream World. ¡Ay! Es cuando no te cuando ni el nombre te define qué cuerno estás por ver. ¡Ay! Esto hay que verlo. Esto hay que verlo. Señoras y señores. Un simulador de vuelo. ¡Para esto! Joder, nunca vi un pájaro tan simétrico en mi vida. ¡Ay, Dios mío! ¿Yo estoy jugando? No, no estaba jugando. No estaba jugando. Me encanta ese, el level middle, o advanced, o primary. Madre mía. Atención. Pero vete ya, avión. Madre mía. La intro. Es un Afterburner, pero muy barato. O un R360. Más bien es el R360. Pero el R360 de Game Gear a lo putroso. No.
No, hombre, no, no habléis mal de Hadouken, que al fin y al cabo es de nuestro multiverso. José Luis Erano. Yo qué sé. Multiverso Generación Z80. ¿Por qué me está sonando clic, 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 clic? Ah, ¿Completion? ¿Completion? ¿Really? ¿Completion? Bueno, lo bueno es que seguro que solo hablan mal de Generación Z80 y no se acuerdan de Retro Paper ni para meterse con nosotros. Jijiji. ¿Para qué cuerno quiero tanta? Venga, despega ya. No, hombre, no, es que la idea de José Luis siempre ha sido tener que esto sea como una especie de canal de televisión con varios programas. Bueno, pues madre mía. Venga, otro shooter. Shooter. Así torturamos doblemente al que no le gusta el shooter y encima... ¿Eh? ¡Turrican! ¿Qué hace aquí Turrican? No, de Generación Z80 es un fan program. ¿Qué es esto? ¡Llevo un robot en patines! ¡Putican! ¿Lo que? ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo destruirlo? ¿Dónde están los escenarios? ¿Por qué están tan lejos? ¿Por qué me han matado? ¡Ay, por favor! Otro no, no, pero ese está igual que el otro. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no me digas que encima ha sido el mismo juego dos veces. Porque ya... Esto ya más de los chinos no puede ser. Esto es del Eliminator de Houston. La pantalla. Madre mía. Bueno, un némesis, les faltaba un némesis. Lo mejor las pantallas de intro, aunque sean copiadas de otro lado. Lo que me encanta son las naves. ¿Qué son? ¿Qué narices son? Parecen resistencias o condensadores. Música taladro, música taladro. Música taladro, música taladro. Yo tengo tu taladro, baby.
Lo cogí para hacer música. Como veis, voy rapidito porque la verdad es que quedarse con esto no tendrá alguno de lucha. Todos son matamarcianos lo que estoy viendo aquí. Fijaos. Galactic Crusader, Galaxy Fighter, Final Combat, Air Defender, Grand Prix. ¡Oh! ¡Un juego de coche! No, pero además no solo. Además que esto del este cacharro del 92, por amor de Dios. ¿Qué clase de música es esta? Seguro que el coche lo han sacado de, no sé, del Checker Flag de Spectrum o algo así. Uy, este es una copia del. De uno de Game Boy. No os perdáis, voy a 300 por hora. La sensación de velocidad. Joder, tiene turbo como el Super Hangoneto. Pero déjame adelantar. Menos calandrajo este que se me ha puesto delante. Venga. Llevo el turbo del 6HQ. Madre mía, bueno. A ver, Happy Pears. No, que son Shanghai. Happy Race. Bueno, atención al Happy Race. Un clon de nuestro queridísimo Rally X de Namco. Tan tarán tarán. Tan tarán. Alguno de estos creo que llegó a salir en Game Boy. Un poco mejores. Definición de. Nuevo seguidor Pifloy, bienvenido al canal. El Rally X no es porno. Es el Namco cuando le pusieron el nombre. Bueno, dentro del. No sé, a lo mejor este es el mejor juego que he puesto. Otro Tetris, no, paso olímpicamente. Un clon del Battle City, no, paso olímpicamente. Un plataformas, ¡ay, qué miedo me da! ¡Ay, qué miedo! Aquí tenemos al Super Mario de la Guatara. No. Más bien es un Wonder Boy. Pensaba que era un Super Mario, pero no, es un Wonder Boy. ¿Por qué saldrá una chica ahí en el no bonus? Entonces vamos a jugar como se juega el Wonder Boy. ¡Ah! Pero qué mal se controla encima. Wonder, este Wonder Boy lleva zapatos. Espera, espera. Me voy a aprovechar que el scroll no me empuja. ¿Qué ha puesto Black Soulska? ¿No tiene un salto largo o algo? ¡No se puede ni saltar! Wonder Boy civilizado, sí.
Bueno, sabéis que no os voy a enseñar más. A ver, Honeybee. ¡Hombre! ¡Una copia del Twinbee! ¡Vamos a ver el Twinbee! No se puede ser. ¡Esto más rápido ya! ¿Qué está pasando? Me han hecho el borde de la pantalla para que lo viera. Por ahí, por la mina están cavando fondo en la música. La música es... En serio, parecen los de la mina. ¿No escucháis los martillos? Mi pregunta es, ¿para qué se molestan en hacer estéreo semejante... Bodorrio? A ver, Jackie Lucky. Este sí parece que es el Mario. Desde luego de todo. ¡Paf! Montresor. Garantía de... ¡Atención! Vamos a contar cuántos segundos tarda en caer, ¿sí? Del salto. 1, 2, 3 segundos. ¡Madre mía! ¡Ah! Mario en la luna. Debe ser esto. Ah, encima... Bueno. ¡Eh! ¡Tiene transparencias! ¡Joder! ¡El juego del tío de la vara! ¡Es el juego del tío de la vara! Habrá que enseñárselo a José Mota. Encima no les mata. Pero es definitivamente el juego del tío de la vara, venga. Mario, pero con el tío de la vara. Venga, que ahora disparo. ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! Shooter vertical, no sé si atreverme. No, no me atrevo. Un Dr. Mario tampoco. Junior tampoco. No, no, es que no voy a poner todos los juegos, madre mía. Vamos a seleccionar un poco los bodrios. Para que la tortura sea un poco más limitada. ¡Venga! ¿Qué tal una copia del Jer Kung Fu de Konami? Kung Fu Street. Oye, bueno, es más o menos igual que el Jar Kung Fu.
estamos de acuerdo que este de momento es el mejor juego de este cacharro. Oh, puedo rebotar contra las paredes. Os digo, lo que sí os digo es que los controles hacen un poco lo que le sale de los mismísimos, ¿eh? Tiene un lag esto tremendo. Bueno. Número 1. Machine Cross. Por Dios, Macross. Machine Cross. Me molaba los shooters esta peña. Qué músicas más impropias. Parecen compradas en un banco de sonidos. Yo recojo cosas que no me sirven para prácticamente nada, salvo la velocidad. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! No, no quería coger la velocidad otra vez. ¡Me atacan las bicis voladoras! ¡Tiene ruedas! ¡Atención que tiene ruedas el enemigo! ¡Danger! ¿Por qué? ¡Oh! Dios mío, apareció de la nada. Atención, el pedazo. Punto muerto que se han marcado esta peña. Lo llamaremos zona de descanso, como en la autopista. Aquí tampoco sube, ¿no? Suficiente, siguiente. No, no pienso poner ni un mata marciano más. ¿Qué tal un juego de limpiadas? Que viendo las pantallas no tiene mala pinta. Nah, no puede ser. Algo no puede tener buena pinta para esta cosa. A ver. Ay, no, se cuelga. A ver, volvamos a intentar otra vez. Pa' uno que tenía buena pinta. Se cuelga cuando sale eso. A ver, voy a probar otro emulador. Vamos a ver. Yup.
No tira. Bueno, pues nada. Qué pena, porque este Olimpiadas no tenía mala pinta. El IRC que está diciendo por ahí Black Solska, sí, sigue existiendo. Os voy a contar algo. Si no fuera por el IRC, yo no estaría aquí en Paraguay. Y ahí lo dejo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Oh! El nombre de este. ¡Oh! Vamos a ver. Me tortura el emulador, el único juego decente es no arrancan. Es que parece un juego de Game Boy de primera generación. Hombre, un Oils Well, pero... ¿Y? Yo me he conectado al IRC de Amiga, al AMIRC y al canal de Amiga Hispano. Y luego me conectaba al canal de... ¿Cómo se llama? El canal latino. Ahora te conectas con el MSX de hace multiva, pero no creo que te puedas conectar con el MSX en los 90. Más que nada porque modem y todo eso. El AMIRC era el programa, no el canal. El canal era ese otro que os he dicho. ¿Qué cojones es esto? A ver. Otro que no parece malo de gráficos, otro que seguro que no funciona. Porque me quiere torturar y solo me quiere enseñar juegos muy malos. ¿Qué es esto? A mí no entender. ¿Qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? Cuerno, esto es... ¡Esto es un juego de Amiga! Pero... ¿qué forma tengo que hacer aquí? Juego de Amiga que se llama Devious Designs. ¿Tengo que cruzar nada más? Sí. Pero distinto. Bueno, por lo menos es algo original, aunque sigo sin tener la más remota idea. Buenas, Marcelo. No tengo ni la más remota idea de qué cuerno hay que hacer aquí, por favor. Para los que os estáis incorporando ahora, estamos viendo juegos de eso que sale en pantalla, de la Watara Supervision. Y ya no aguanto más esto. Voy a poner otro. ¡Uno de Furbo! ¡Ah, a poner Furbo! Las BBS. Estáis hablando por ahí de las bebés, CIRC y todo eso. Eran mi perdición y mi ingreso mensual. Porque estamos hablando de la época de los 90, donde te cobraban hasta respirar por usar el teléfono y se me iba un dineral. Y luego me conectaba a las bebés y me ponía a bajar cosas a casco porro y... pasaba las horas y la factura del teléfono subía. No, yo cuando empecé no bajaba ROMs, bajaba discos de Amiga. Mira por dónde está España. Y está Russian. No Rusia, no, Russian. Esta es una copia también del Furbo. Bueno, ¿y? Si quiero sacar, ¿qué hago? ¡Hello!
Oye, pues no empieza el partido. Pero no está colgado el juego, así que... algo raro hay. ¡Madre mía, qué trepidante! ¿Pero vosotros veis la velocidad de este fútbol? Calla, calla, que con el modem que teníamos, yo me acuerdo que la única ROM que no podíamos bajar del emulador de Neo Geo era el NAM. ¡Mira, mira la inteligencia del portero! ¡Ah, pero me la ha quitado! Venga. ¿Eh? ¿Qué ha pasado ahí? No me digas que hace cosas raras como el butragueño o el pele de Mega Drive esto. Y ese trepidante sonido que seguramente está haciendo que el juego vaya más lento. ¿Qué son esos cortes? Es como el baile de San Vito esto, ¿no? Un furbo. Mira, que creo que voy... ¡estoy solo! Llegaré pasado mañana, pero estoy solo. Portero, ¿dónde estás? ¡Ah! Sí, yo también estaba pensando en Oliver y Benji, Calandrajo. Pero sin todo el, sin el drama. ¡Ay, madre mía! En serio, en serio. Sony Express con dos N's. ¿Esto qué? ¿Un Paperboy en 2D? ¿Por qué me ha guiñado el ojo? Sí, se ve un poco mejor. Voy a parar, ¿eh? A ver, ¿esto qué significa? La gasolina, la pasta, ¿eh? Pero es una especie de Crazy Taxi, no sé qué es esto. Pero déjame entrar. Coche fúnebre, malvado. No. No sé qué hay que hacer. Pero me da igual. Me da igual porque no pienso ver más. Otro matamarcianos. Un snake. Un Pugnik. Atento al nombre del snake. Snake. A ver esto de Zincheng. Vamos a ver Zincheng. En fin. Aquí está agarrado otra... ¡Oh! ¡Qué bonito algo! ¿Qué es esto exactamente?
Espera, yo no era el mono. No, no era el mono. Bueno, pues... kind of funny, más o menos. Se parece al Donkey Kong 3, pero... con otra perspectiva. Bueno. Evidentemente tengo que hacerlo bajar... toda la cuerda. Pero es que este cabrón me hace bajar a mí a la primera hostia. ¿Verdad? Mejor que todo lo que hemos visto hasta ahora. Qué cabrón, es que me dispara directo. Pues me está picando un poco. Voy a darle. ¿Será para rematarlo eso o qué? ¡Eh! Pues no ha estado mal eso. A ver. Finchen, enter. A ver. Por ver. Bueno, oye. Pues, bueno. ¡Ja! Seguimos copiando sin asco. Presenta. Super Pan. Madre mía, el parpadeo, pero bueno. No sé si pone Go o GP. Con ese parpadeo no veo bien las bolas, ¿eh? Jodido esto, ¿eh? Es Pankinson. El fondo está bien dibujado, si no es mangado del pan original, lo cual podría ser. Bueno, llevamos dos que no dan tantas ganas de llorar como los otros. Pero este jodido, jodido. Vamos a ver otro matamarciano que le den un tenis. Tenis Pro 92. Uy, este está con otro emulador. ¿Por qué? Porque no tira con el mame. A ver, pero yo solo tengo preparado un emulador. Es Ángel. Vamos a ver. No, por eso está el Meja Ángel. Bueno, nos salvamos el tenis. Otro mata marciano. Treasure Hunter. Ah, por cierto, esta consola se podía conectar a la tele. Ver en la tele. Si queréis ver cómo se veía en la tele, ahora la enseñaré. Luego os tengo que poner algo bueno. Puede que sea otra consola.
porque lo que es de aquí. No, lo que voy a poner. Un gato y un ratón, esto tiene todos los números para ser un juego para Minecraft. ¡No, no! ¡Atención, es Mappy! ¡Es Mappy! ¡Qué broche de oro! Un Mappy pa' semejante con Solón. Encima no tengo ni cómo salir. ¡Un Mappy sin puertas! Ah, no, ahí hay una puerta. Venga, ¿qué me he dejado en el tintero? Porque hasta aquí llega mi lista de 70 juegos. No os he puesto todos para que no sufrierais más de la cuenta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este hemos puesto, este desde luego también. ¿Alguno de los matamarcianos? A ver, este, que le saca la ilustración al Harrier Attack. Esto es terrible porque hay que despedir el programa en el espíritu nuestro, que es o juegos terribles o tetas. Y bueno, hoy he tocado terribles. Más que nada porque no tengo el otro preparado. ¡Madre mía! También he hecho eso de las tetas terribles. Madre mía. ¿En serio? ¿Quién era el compositor y por qué merece la pena de muerte? Si es que no es fiambre ya. A lo mejor el pobrecito no soportó el COVID. Vaya usted a saber. Esta cosa también se quedó con unos cuantos juegos sin lanzar. Gracias a Dios y la Virgen. A ver, ¿qué cuerno es Juggler? ¿Qué es esto? ¿Eh? Es un... No tiene ningún sentido. ¿Qué es esto? Por favor. Por favor. ¡Hombre! ¡Pero si es Pac-Man! ¡Si es Pac-Man! ¡O no! ¡No! ¡Es Bomberman! ¡Un Bomberman que parpadea!
serio, ¿vosotros imagináis que a alguien le trajeron para alguna Navidad esto? No, 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 no. Este Game Over es para perfil de Twitter. El Pac-Man rostizado. Tenemos que revisar los juegos de Sachen para Game Boy. Porque sí. Porque sí. Porque puede ver esto, porque sí. What is this? Ah. Es como cumbia, ¿no? No tengo nada con que defenderme de los malvados. Mira una puerta. Los ángeles de Charlie. ¿Qué ojones hay que hacer aquí? Sí, sí, esta consola era para los malvados. Para los que sacaban peores notas. Y se burlaban de la profesora y millones más de cosas. Travelmate, ¿en serio? ¿Esto puedo ser otra consola? Voy a investigar. Porque me es curioso que algunos tengan ese Travelmate. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Tengo cuatro tipos de juegos. A ver. Destructo. ¡Sí! ¡Tiene distintos juegos! ¡Oh, qué ilusión me va a hacer probar este parpadeo naval! Chinking to me. A ver. Vamos a elegir torpedo. Sí, son distintos juegos. ¿A cuál peor? No weapon. A joderte, tío. Aircraft. Miedo me da. Ah, tengo que darle. Atención, porque misiles agua-aire. ¡Que no se mueren! ¿Por qué no desaparecen de pantalla? ¿Y por qué me da cero puntos? Ah, espera, es como el misil Command. Hay que calcular las explosiones. Madre mía. ¿En serio? Di que sí, calandrajo. Lo importante es que el niño se divierta, aunque lo convierta en psicópata. ¿Os fijáis que llevo cero puntos? Y no entiendo por qué. ¡Ah! Me da los puntos al final. Mira, he pasado una fase. ¡Oh! Ahora, crucero.
Tinking Tumbi. En fin. Atención a la caradurez con el nombre de esto. El hundimiento del Yamato y de la civilización occidental entera. Pac-Boy and Mouse. La música ya promete dolor de cabeza raudales. ¡El Pengo! ¡Hombre! El Pengo secuencial, porque... Me he comido el ratón, me he comido el ratón, me he comido el ratón. Madre mía, Pacific Battle, ¿esto qué puede ser? ¿Un hundir la flota? ¿O el escondrijo del pingüino? Ponemos. No, no, me había saltado unos cuatro, adrede. En serio, que el llavero del Tetris era mucho más divertido que esto. ¡Sí! ¿Qué estoy haciendo? Exactamente, ¿qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Oh! Es un juego de estrategia por turnos. ¿Cuánto está el avatar ahora? ¿Y dónde está el enemigo? Aquí. Bueno. No sé qué tal, pero desde luego no voy a seguir jugando a esto. Poputín, ese ya lo hemos visto. Pyramid, ese Cleopatra Fortune. El Fruitball, otro matamarcianos. Madre mía, será por matamarcianos. Encima es que son todos malos. Todos. Este era el mapa que hemos puesto antes. A ver. Todos son lamentables. O sin sentido alguno. Tenemos dos juegos, digamos que semijugables, de una lista de 70. Tela marinera. Con plataformas lento. Esta es una copia barata del Psychic World. Pero con payasos y abejas.
Madre mía, la música, en serio. Uno ya pensa que está mal emulado, pero luego ves vídeos de las consolas en acción y es esto mismo. ¿Qué os parece? ¿Peor esta o la game.com? Esa que tenía el Resident y eso, pero de pacotilla. ¿Qué me decís? ¿Qué engendros? ¿Qué consola engendro portátiles, eh? Mira el payaso ahí. Se largan. ¡Joder, un canguro! ¡Qué graficazo! Con diferencia el mejor gráfico que hemos visto en la consola. Nah, pensaba que me llevaba el canguro otra vez. Bueno, señoras y señores, creo que con esto ha finalizado nuestro penoso recorrido por esta más que penosa consola. Y pero bueno, como es el último programa del año y no quiero dejaros con tan mal sabor de boca, os voy a poner un adelantito de lo que va a ser el programa nuevo, para aparte que tendrá lugar este 2023, no sé exactamente cuándo, pero como os dije, estoy trabajando en las secciones y os voy a poner una de las secciones que ya subí a YouTube. Pero bueno, me parece que es buena idea terminar este agridulce por el contenido programa con algo un poco más animado. Os voy a contar un poco qué es. La sección es se va a llamar Music On. Es una sección en la que cojo una música de un juego en concreto y acompañado de imágenes del juego se ponen todas las versiones de esa misma música en todas las versiones de los juegos. Hay unas que suenan bien, hay otras que suenan mejor que la original, hay otras que suenan mucho peores. Hay un poco de todo. Y de paso, si veis el juego en 8 bits, etcétera, etcétera. Bueno, el primer juego que subí, que es el que os pondré ahora, era el Shadow of the Beast. En concreto, una de las músicas del Shadow of the Beast, que es una de mis preferidas, que es la que suena cuando arranca el juego en Amiga, que es la de, creo que se llama Welcome to the Castle, creo. Por supuesto que sé cómo se llama, se ha tenido que titular todo. Bueno, ahí vamos, vamos a ver qué tal esto. Novedad tecnológica en el programa, porque linké directamente el vídeo de YouTube. ¿Por qué no linkeo el vídeo de mi disco duro? Porque chupa demasiado ancho de banda y solo por el hecho de reproducirlo ya petardeaba. Así que directo de YouTube funcionaba mejor. Vamos a ver qué tal, vamos a ir comentando un poquitito lo que se va viendo, ¿sí? Venga, 3, 2, 1, adentro. No, eso no es. ¿Eh? ¿Y por qué está sonando eso? Esta música es una musicaza. Se me ha ido. Espera, que me está cargando el canal directo o qué. No. Ahí está, venga. Primera versión, Amiga. Ya sabes que el Shadow of the Beast como juego es una castañaza. Sí, es un currazo, desde luego es un currazo. Ya llevo 4 hechos. ¡Nah! Como juego no me gusta el Shadow. No es juego, es una demo técnica. Marcos es el del Shadow.
No por nada, pero los cambios de música me han quedado muy bien. Ahí está la versión de TurboGrafx CD que comparte música con la versión de FM Towns, que después se verá un poquito. Esta versión es la hostia. La música. Ahí está la versión de FM Towns, un poco más bonita. No sé por qué el que ha grabado el vídeo camina así, supongo que para que no le sorprenda a los enemigos. Cambio. La versión de Super Nintendo que nunca llegó a salir, que además está super censurada. No tiene sangre en los, no hay pinchos, no hay, bueno. Pero la música está muy bien. Mucho mejor que la de Mega Drive, con la que vais a llorar más tarde. Las músicas en el vídeo, es una cosa que decidí con este y que creo que voy a seguir haciendo, es ir de la que suena mejor a la que suena peor y terminar con el bonus, que son remixes y versiones especiales. Thank you.
Ahí va. Fijaos qué tristeza la de Mega Drive. Como dato curioso, que no sé si sabéis, os contaré que en Mega Drive hay dos versiones. Cuando JVC se lo compró a Electronic Arts, que es la que sacó la versión de Mega Drive, para distribuir en Japón, pidieron que por favor se le bajara la dificultad. Entonces JVC metió mano, le bajó la velocidad al juego, es un poquito más lento, le subió puntos de golpe y se redibujaron algunos enemigos, hay más scrolls. O sea, en realidad la versión japonesa de Mega Drive es bastante mejor que la Yankee. Por desgracia, la música sigue siendo la misma. Sí, sí desluce mucho. Desluce esta. Molan esas manos. La de Commodore 64 es más lenta, pero es muy buena. Este en Commodore 64 salió solo en cartucho. No tuvo ninguna otra versión. Suena muy bien. Sí, sí, no. Es una pedazo de versión de la música. Es muy buena esta versión de Commodore 64. La pena es que, bueno, el juego original como juego no es muy allá. Aquí lo único que parece que lleve pañal la bestia. Imaginaos pasar esto. Dicen que la versión de Commodore 64 es más difícil incluso que la de Amiga. Y viendo este vídeo no me extraña en absoluto. Yo aclaro que yo no he jugado ninguna de estas versiones. Son gameplays pillados de YouTube, los cuales he acreditado toditos en el vídeo de YouTube, por supuesto. Pues, ellos han sufrido para que yo no tuviera que sufrir. Así que hay que darles su mérito. Nos vamos a Amstrad y ZX Spectrum. Aunque solo he sacado la versión de Amstrad porque es un poquitito más colorinche. Pero la música es exactamente la misma. Muy simple. Pero la versión como versión está muy bien. Un poco raro el diseño del personaje.
La de Master System es prácticamente igual. Y ojo, que tanto esta como la anterior son del propio David Whittaker, que hizo las versiones originales. Así que bueno, no sé. Aturde un poco, ¿verdad? No uso las frecuencias más agradables del mundo, que digamos. Ahora vamos a mejor. Después de esta. La versión de Atari Lynx, que es una pedazo de versión también. Y distinta en el desarrollo a la de Amiga. Pero a mí me encanta. Zooms, como no, si no, no sería Atari Lynx. Qué lástima la Lynx, realmente. Venga, para compensar, la próxima portátil que saque va a ser la Lynx. ¿Os parece? Ya, es que los efectos molan todo. Como mola cómo se deshacen así los enemigos. Y ahora ya el bonus. Aquí está más o menos la misma música en el Shadow of the Beast de PlayStation 4. Seguro que me harán reclamación de derechos de autor por esta. Conste que de momento me estoy salvando con el vídeo de esto que ya está subido a YouTube. Es más bien inspirada esta música en el Welcome to the Castle, pero bueno. La banda sonora es una burrada. El señor Ian Livingstone. Y aquí tenemos todas las versiones juntas con un remix de Fast Loaders a guitarrazo limpio. We'll be right back.
Esta versión es la rehostia. Esta pantalla partida un poco difícil de encajar todo, pero bueno. Ya no ha quedado mal. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy y habéis podido ver un adelanto del primer Music On del... Eso ya... Bueno, pues nada, ya habéis visto. Vamos a sacar esto porque si no va a arrancar el programa rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, ¿dónde estás? Maldito. Ahí está, ya se fue. Bueno, pues nada, muchachos. Eso ha sido el programa por hoy. Os deseo que paséis una feliz escena de Nochevieja, que disfrutéis mucho, que lo paséis bien con los vuestros, que juguéis mucho retro este fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis dónde tenéis el PayPal por si queréis colaborar. Y poquito a poquito os iré desvelando más cosas de las secciones nuevas. Conste que tengo 4 Music Ons hechos. Este solo es el primero. Venga, os digo, tengo The Road Rash, The Rastan y The Afterburner preparados. Así que, bueno, pero os esperarán a que empiece el programa con todo. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¡Feliz año a todos! Señoras y señores, hasta el próximo viernes. Venga, un saludito de Paraguay. ¡Feliz año! ¡Chao, chao!